Bueno, aquí estamos en Soyapango ahorita con un gran amigo, así que Jay, bueno, Carlos Rodríguez, conocido como Caluvio, pero... Víctor Merino aquí. Víctor Merino y Jay, pues creo que no necesito ni presentación de todo el mundo. Hey, estoy buscando ahí en Google, Jay, como tres páginas casi sale. Bueno, primero que nada, gracias por venir, estamos en mi casa, pues he tenido unos días bastante apretaditos y yo les dije, bueno, si vamos a hacer la entrevista... Háganme el paro, va, de venir, porque he estado un poco apretado, pero un placer que estén aquí. Este es mi hogar y son bienvenidos siempre que quieran. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Y bueno, Jay, estamos acá porque queremos, una es, conocer un poco de tu trayectoria, desde tus inicios, cuando te dieron el diploma del kinder y todo ese tipo de proceso. No, pregunta, sin miedo. Sí, bueno, mira, ¿cómo nace, o sea, cómo es que sentiste el llamado de esto, de lo audiovisual? Y bueno, honestamente me gustaría que nos dijeras exactamente, yo he escuchado que sos rapero, o sea, de música rap, cantaste, has cantado, yo solo te he visto en videos, pero ya, este género más actualizado de música, los que están ahorita, y bueno, y los directos, pues, que también, ¿verdad? Pero me gustaría que, ¿cómo fue que, o sea, qué es lo que es? ¿Cómo fue el proceso? Sí, ¿cómo fue el proceso? ¿O qué exactamente sos? Porque creo que alguien me comentó que te sacaste una especialidad, una ingeniería. Sí. Bueno, fíjate que todo comenzó cuando estaba pequeño porque había una red social cuando yo tenía quizás como 15 años que se llamaba Tumblr. Es una red social donde la gente sube fotografías, pero de manera cinemática. También hay un verbo de pornografía, pero sí. En sí la red social se dedica a eso, como a sacar, por ejemplo, extractos de películas que tienen como colores bonitos, sí. O escenas lindas, sacan GIFs. Uh-huh. Entonces yo decía, qué bonita la forma en la que la gente aquí puede ver la vida a través de una fotografía. Sí. Y mi tía, que había venido a Estados Unidos, bueno, realmente había mandado unas cosas de Estados Unidos, mandó una cámara azul que se grababa y tomaba fotos. Ajá. Entonces yo recuerdo que una vez tomé esa cámara... Y en la habitación donde yo duermo, pues me comencé a tomar fotos y las subí a Facebook. Sí. Y cuando las subí, la gente empezó a decir qué bonita la foto, que no sé qué. Y obviamente era un retrato mío. Entonces yo empecé como a indagar más sobre cómo funcionaba el mundo de la fotografía. Y empecé a grabar cosas, así como experimentando, ¿verdad? Sí. Siendo menor de edad y dedicándome a absolutamente nada. Entonces fue pasando el tiempo y yo comencé como a mejorar, digamos, la edición. Empecé a buscar programas de edición... que habían en internet gratis. Correcto. Nunca pensé que me fuera a dedicar de lleno porque realmente pues la vida es un camino por descubrir. Sí, sí. Sí, y bueno, luego de eso, digamos que crecí, comencé a dedicarme a ser payaso con mi papá. Uh-huh. Me dediqué a los 15 años a trabajar con él hasta los 18. Uh-huh. Tomé la especialidad de técnico multimedia en la Universidad de Don Bosco, que me dediqué a producción de video, fotografía, retratos, moda, productos, de todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de emprender un viaje a Colombia porque gané un concurso de fotografía. Ajá. Donde pude ser fotógrafo de mujeres desnudas para una revista, podría llamarse lencería y porno. Correcto. También. Uh-huh. Pero digamos que ya estando allá yo sí encontré muchas oportunidades, pero no estaba feliz 100%. Sí. Porque yo realmente me quería dedicar a algo más que no sabía qué era porque me estaba descubriendo. En el transcurso de todos esos años... Yo pasé viendo un montón de batallas de freestyle. Uh-huh. Para ser exacto, la primera batalla que vi fue una de Código contra Tata, que son raperos argentinos. Sí. Y al final del minuto de Tata, que es uno de mis raperos favoritos, decía una frase que la tatué aquí en mi mano. Uh-huh. Sí. Porque la quería recordar para siempre, que decía, nací sí. para esto. Correcto. Entonces yo quería saber qué quería hacer con mi vida y estando en Colombia, tuve la oportunidad de ver una revista donde estaba J Balvin, casi chulón. Ajá. Y dentro de la revista pude observar que el nombre del fotógrafo siempre estaba en la esquina inferior derecha. Ajá. Y yo decía, yo no quiero dedicarme a esto y que mi nombre no sea la portada de la revista. Exacto. Yo quiero ser la sí, estrella. Sí, correcto. Y me regresé de Colombia y comencé a meterme en batallas de freestyle para meterme al mundo de la música. Sí. Yo quería descubrir si tal vez tenía ese toque de estar en tarima, qué pasaba enfrente del público. Y así fue, la primera vez que me metí a una competencia, pues gané mi primer campeonato, la primera vez que competí.
Luego gané otro y otro y otro. Participé en concursos a nivel centroamericano. Tuve la oportunidad de crear mi propia liga de freestyle, que fue en Guatemala, Costa Rica y en El Salvador. Sí. Y luego comencé a dedicarme al mundo de la música. Abandoné por completo el freestyle porque sentí que era un medio que no está todavía 100% desarrollado en El Salvador. Correcto. Y que es complicado vivir de ello. Sí. Y aparte que tampoco era como mi sueño, ¿verdad?, ser freestyler. Y comencé a dedicarme a la música. Me comenzó a ir súper bien. Tuve la oportunidad hace 3 años de abrir el concierto a Bad Bunny. Canté con Camilo en un programa de televisión. Le abrí el concierto a J Balvin en Guatemala, a Diplo, a otros artistas. Y muchas puertas se me abrieron, pero en eso vino la pandemia y todo se detuvo. Sí, correcto. Entonces, a raíz de la pandemia, digamos que después de eso yo como que comencé a dudar en sí de si realmente era un trabajo estable dedicarme a la música por el hecho de que dependemos del público absolutamente. Sí, correcto. Y como por durante casi 3 años no se pudo hacer evento porque el público estaba encerrado. Sí, sí. Y la enfermedad y todo el desmadre, dije, bueno, tengo que buscar una opción que me ayude a vivir porque no quiero ser tampoco un estorbo, ¿verdad? Uh-huh. Y monté mi propia productora audiovisual. Pero unos meses antes estuve trabajando con unos productores también que me guiaron por el camino correcto de cómo se trabajaba con el cliente, el manejo del equipo. Compré ya todo lo que tenía yo que utilizar para una producción audiovisual y trabajé de eso durante un año, el año pasado. Sí. Emprendí un viaje a México porque me enculé de una bicha que nada que ver. Y vine a El Salvador de regreso con otro sueño. Ajá. Y dije, bueno, yo siento que la producción audiovisual está bueno, me deja plata y todo, pero no me deja tiempo y no me deja espacio para estar con mis amigos. Correcto. Entonces dije, yo tengo que hacer algo más que de verdad... ¡Vaya! Tengo que hacer algo más para que de verdad tenga tiempo yo para la gente que quiero. Ajá. Y me comencé a dedicar al mundo del streaming en diciembre del año pasado. Estoy a punto de cumplir mi primer año. Uh-huh. Y dejé la producción audiovisual por completo. Dejé de hacerlo. Bueno, te conté que hace poco empecé a vender el equipo. Sí. Y desde entonces, pues me dedico a crear contenido para internet. Ese es mi trabajo y sigo haciendo música de la mano con la gente que me sigue. Mucha gente me apoya, mucha gente pues cree en el proyecto y hasta el día de hoy pues hay planes de viajar y conocer el mundo y seguirme dedicando a la música de lleno, pero por el momento pues la creación de contenido para YouTube y Twitch es lo que me da de comer. Vale. ¿Y sentís vos que vaya a ser una figura pública, vamos a llamarlo, te deja más plata que ser un ingeniero en proyectos audiovisuales? Mira, honestamente es relativo porque, digamos, yo trabajé de productor audiovisual desde que tengo 18 años, o sea, casi 7 años de experiencia dedicándome al medio. Uh-huh. Pero siempre fui freelance, nunca me quise dedicar a una empresa de lleno ni tampoco montar la mía. Sí. Por ende, había meses buenos, había meses malos, es como tener una pupusería. Sí, correcto. Y ya al tener la productora audiovisual es diferente porque, digamos, ya te tomas proyectos más grandes, proyectos que te dejan más plata. Uh-huh. Y siendo creador de contenido, depende mucho de tu constancia y de tu suerte, porque debo admitir que hay otros que posiblemente tengan menos años, más años que yo, dedicándose de lleno a la producción de videos para YouTube. Sí. Y no han corrido con la misma suerte que yo corrí, que fue tener amigos cercanos como Calleja, Soy Así, Tía El Pato. Sí. Y gente que me ayudó realmente a que la gente me viera en la plataforma, porque YouTube es una de las plataformas más difíciles de crecer. Sí. Pero también te da la oportunidad de convivir con un público que de vez en cuando se simpatiza contigo y te ayuda económicamente. Entonces, más bien siento yo que depende de cómo te lo tomes. Porque yo, por ejemplo, hago directos todos los días, no descanso ni los fines de semana. Sí, pero es distinto a la producción audiovisual que yo me dedicaba, porque en la producción audiovisual tampoco tenía días de descanso, porque al final era mi trabajo. Pero hoy lo hago más porque de verdad lo disfruto y lo gozo y me río y hago feliz a mucha gente, y siento yo que no está en sí detrás de ganar plata, porque ganaba más plata haciendo videos que creando contenido para YouTube, pero te da más tiempo de ser feliz, siento yo. Sí. Al menos es lo que yo experimento. Mira, bueno, acá en El Salvador siempre hay un dicho, pero no sé cómo decirte, es un paradigma o qué. Y lo primero que le dicen a uno, hey, ¿qué vas a estudiar? ¿Arte o música? No, hombre, de eso no se vive. En realidad, hasta cierto punto, como que no sé por qué motivo El Salvador
nunca puede explotar. Toda la gente tiene que irse del país. Pero he visto, por ejemplo, he visto unos videos tuyos que honestamente no hay nada que envidiarle a un video de los mexicanos, de estadounidenses. Créeme, o sea, y yo digo, me hice la pregunta yo, oye, ¿cómo que DJ no ha llegado? O sea, vos sos otro nivel, honestamente, pues, con el respeto a todos los artistas, porque todos los artistas tienen su área, todo su público, su género, pero tu género de música siento de que es buenísimo hasta la forma como lo producen, pues. Uh-huh. ¿Y qué crees vos que vos, tu experiencia, el tope, cuando todo artista llega y topa con esos muros o con esos bloqueos de, no sé, ¿qué nos pasará aquí en El Salvador? No entiendo. Creo que principalmente el hecho de que el país haya sido uno de los países más violentos del mundo y crecer con eso y vivir con eso de cierta manera te va a afectar porque, primero, la economía no está bien. Sí. Segundo, los trabajos pues son mal pagados. Y tercero, pues no tenés libertad. Sí. Entonces estos tres elementos que tuvimos que soportar durante tantos años, gracias a Dios la situación está cambiando, son cosas que no te dejan tiempo para pensar en escuchar un artista nacional y tomarte el tiempo para ir, pagar una entrada, gastar tu tiempo en eso, porque hay prioridades. Entonces yo siento que te afecta al final porque no forma parte de la cultura nacional apoyar, por ejemplo, un artista. Sí. Si te das cuenta, la mayoría de gente que va a un concierto o a un festival son cosas gratis en El Salvador. Sí. Es bien difícil que alguien vaya a pagar una entrada por alguien de aquí. Porque también estamos acostumbrados a eso, a que todo es gratis. Cuando se refiere a música, casi siempre los partidos políticos, el gobierno son los que se encargan de pagar esta clase de eventos, pero siempre le dan prioridad a lo que hemos vivido escuchando, que en este caso es la cumbia, un poquito de salsa quizás, y tributos a canciones de otros artistas que en su momento fueron éxitos aquí en El Salvador. Entonces, realmente, ¿por qué no existe, digamos, el apoyo del salvadoreño al artista nacional? Es porque nunca se nos ha fundamentado eso. Nunca se nos educó a que escucháramos música de acá. Nunca ha habido esa oportunidad. Y pues pueden haber muchos artistas acá que tienen su reconocimiento o que tienen una o dos canciones que han sido escuchadas, pero realmente nunca les han dado el lugar que se merecen. Sí. Y yo creo que para venir yo con otro género, reggaetón, que sabemos que es mal visto aquí en El Salvador, a menos que sea de Puerto Rico y tenga la voz ronca, y venir a cambiar eso realmente es cuestión de mucho trabajo. Sí. Y de lo mismo que te decía al principio, de constancia y un golpe de suerte. Porque puede ser que de pronto ahí de la noche a la mañana una canción se me pegue y todo El Salvador diga, ay, este es nuestro artista. Y que el nuevo artista de El Salvador, pero realmente ya llevo 4 años haciendo esto y debo estar consciente que en su momento sí he pegado una canción y me han contratado y me han llevado de arriba para abajo, pero es bien difícil porque hay mucha gente que llega a vivir de esto, de cantar en los pueblos, de andar en fiestas patronales y cantar en eventos políticos, pero yo realmente nunca me he visto como esa clase de artista. Sí. O sea, yo no aspiro a hacer eso, honestamente. Y te sabré decir que las oportunidades me salen a cada rato, pero no es lo que yo quiero para mí. Correcto. Siento que el público al que apunto está afuera de aquí. Sí. Porque las oportunidades que El Salvador te brinda siendo artista son bien limitadas. Y hay muchos que, pues, obviamente por necesidad o porque se acostumbran o porque sienten que está bien llevar esa vida, lo terminan aceptando. Por ejemplo, grupos como Red, como los hermanos Flores que vienen a tocar acá. Obviamente ellos ya se internacionalizaron, ¿verdad? Pero en su mayoría, las bandas nacionales, Yulisa Ventura, gente que se dedica a hacer tributos, pues se dedica a eso porque se termina acostumbrando. Correcto. Entonces yo siempre he pensado que la música que hago, pues, me puede llevar más lejos que eso. Y siempre trato de mantenerme al margen para poder encontrar esa oportunidad y confiar en que un día Dios me pueda dar el chance para dedicarme de lleno a eso, pero como yo quiero hacerlo. Entonces, al final, creo yo que tu respuesta
la respuesta a la pregunta que me hiciste es que no hemos sido criados para escuchar música nacional. Vale. Entonces, hay un problema acá que también lo dicen muchas personas, no solo nosotros. Y es algo que yo le mencionaba a Carluyo, que aquí en El Salvador hay talento, hay mucho talento, y bueno, pero hay que buscarlo y saber también, como te dijera, valorarlo. Uh-huh. Porque es el caso de otros youtubers, otros artistas que no son de aquí, pero vienen acá y acaparan el público que le quitan al artista nacional. Entonces, vaya, es una también cuestión de psicología, vamos a decir. Uh-huh, sí. Porque, digamos, viene Bad Bunny y todo se pone, hay que ir a ver a Bad Bunny, hay que no sé qué, apoyémoslo. El conejo malo. El conejo malo, dicen por ahí. Pero realmente también se olvidan de que acá hay también buenos artistas. Hay variedad que uh-huh. ver. Por ejemplo, yo estando con Carluyo, trabajando, aprendí que, vaya, en el pueblo de Acajutla, un pueblo pequeño, uh-huh. hay artistas de artes plásticas que son buenos, hay cantantes, sí, guitarristas que son buenos. Vaya, yo le digo a Carluyo, en una ocasión yo le dije, mira, yo siento que acá nos estamos limitando, porque este trabajo, el de la fotografía, no, casi no lo valoran. Cualquiera saca su teléfono, ¡pam! Aunque salga movida, dice, ¡vale! Es mi foto, yo la tomé. Entonces, varias veces hemos pensado también nosotros en hacernos de ese pensamiento y dejar nuestra tierra para buscar más oportunidades. Por ejemplo, aquí en la capital. Pero es algo muy importante lo que decís vos, que más bien es cuestión de psicología. Porque de que hay artistas buenos, hay artistas buenos. Sí. Eso no se lo quita a nadie. Sí, lo que pasa es que pues tendemos a admirar más las cosas de afuera. Uh-huh. Porque no sé por qué razón, la verdad. Posiblemente porque el artista de afuera pues tiene más plata, tiene más dinero para invertir en marketing, usa ropa de marca, tiene el dinero para pagar un videoclip de millones de dólares. Exacto. Y nosotros con lo que tenemos inventamos y hacemos magia, ¿verdad? Sí. Entonces quizá la gente, al ver artistas que se dedican al género que yo me dedico y que tienen cierta calidad, que tienen cierto sonido y que tienen, digamos, un nivel, ¿verdad? Uh-huh. Superior, la gente espera que uno aspire a eso. Uh-huh. Y convertirte en eso para que te empiecen a consumir. Uh-huh. Pero yo debo admitir que yo he tratado de por lo menos acercarme, ¿verdad? Uh-huh. A la sombra de los artistas de allá. Uh-huh. E invertir en eso. Uh-huh. Pero es complicado. Es complicado porque, uh-huh. mira, si nos vamos por el punto del lado artístico, como músico, como cantante, no puedes estar solo. Necesitas un equipo. Sí, sí. Necesitas uh-huh. uno que se dedique al marketing. Otro que sea tu manager y te venda. Uh-huh. Otro que te ayude a vestirte. Otro que te ayude a la producción musical. Sí. Otro a la composición. O sea, realmente un artista necesita de mucho un más. Equipo, ¿verdad? Un equipo. Un equipo. Y en El Salvador me atrevería a decir que son contados con los dedos de las manos la gente que se dedica a cada una de estas cosas. Y lo hace bien. Sí. Porque que lo hagan hay un montón. Pero que lo hagan bien. Sí. Entonces, por ahí va el rollo. Pero yo creo que es cuestión de tiempo que se le dé la oportunidad a uno. Ya han habido otros como yo y otros que podría mencionar uh-huh. que han tenido ya el foquito de la luz, vea, uh-huh. que te dice, hey, mira, este está aquí, vea. Sí. Y solo hay que saber aprovechar el momento, hay que estar despierto cuando los sueños se empiezan a cumplir. Por ejemplo, fíjate que algo que me llama la atención, y te lo pregunto porque, por la oportunidad que has tenido de estar en otro país y ejerciendo lo que es como artista, pues. ¿Cómo ven a un salvadoreño en otro país? Esa es una. Y lo otro es, ¿cómo viste el apoyo de esa cultura, de las personas, digamos, Colombia, me dice, Colombia, ¿verdad? ¿Cómo viste, en México? Puchi, que si alguien medio canta, porque no, y ya, todo el mundo, y aunque no es tan bueno que se diga, vocalizando, así se dice, ¿verdad? Sí, sí. Pero le aplaude todo el mundo,
Pero, ¿cómo ven un salvadoreño en un país de estos? O sea, si, sí. Esa fue una pregunta. En palabras más fáciles. Ah, bueno. Es ya la misma. ¿Si es la misma cultura de acá o cómo es? ¿Cómo para es? Comenzar, ni siquiera saben que existimos. Para empezar. O sea, dañe, sí. O sea, yo llegaba a la gente. A mí me dolió. Sí. O sea, vos te puedes dar cuenta en un dato que yo he visto con mis propios ojos. Ajá. Y es que cuando un artista, por ejemplo, anuncia que lanza una canción, ajá, siempre suben un top de los países donde están en primer lugar. Y rara vez aparece El Salvador. O sea, por ejemplo, qué sé yo, vea, Rauw Alejandro saca un disco. Ajá, sí. Y viene Rauw y dice, estoy top 1 en México, en Guatemala, uh-huh, en Costa Rica, en Panamá, tal, 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 tal. Y nunca sale El Salvador. Y yo, pero sí, ¿por qué? O sea, sí, ¿por qué? O sea, bien extraño, es sí, algo sí, que sí, es bien raro. Y a mí me ha pasado que por... De pronto yo llego a otro país, bueno, tuve la oportunidad de estar en España hace unos meses. Sí, sí. Oh, qué bien. Y me juntaba con artistas y personas que se dedicaban a hacer música y cosas así. ¿Y de dónde sos? Y yo, del Salvador. El Salvador. ¿Dónde es El Salvador? Llegué sí, a Colombia y las modelos que conocí para los videos, ¿y de dónde son? De México, de Chile, de Perú. Ajá. El Salvador, decía. Estando tan cerca, sí, en México igual, El Salvador. Sí. Entonces... Es complicado, es sí, complicado el tema. Pero te sabré decir que tuve la oportunidad de colaborar con un artista de acá que se llama Saki, que él vive actualmente en Guatemala, uh-huh, e ir a cantar a Guatemala al público de él, y la canción que yo tengo con él ni siquiera tuve el tiempo para cantarla yo, porque la gente de Guatemala, uh-huh, la cantaba por mí. A lo mejor, sí, quizás por ser de acá y te toman un poquito más de valor, sí, el mismo efecto que pasa aquí en El Salvador, vea, que sí, de pronto otra persona que viene de otro país, pues le dan prioridad. Uh-huh. Entonces, sí, desarrollarse en el mundo como salvadoreño quizás es un poco complicado, pero creo que al final no te limita tampoco, porque sí, tu música, tu arte, tus videos, tu personaje al final termina hablando por ti, uh-huh, y puede ser que por ser de Puerto Rico o por ser de México, algunos artistas tengan ventaja sobre nosotros, porque El Salvador pues no cuenta, digamos, con ese reconocimiento afuera, que a lo mucho te hagan así el presidente Bukele, sí, o uh-huh, te hagan las maras o algo así, uh-huh, es lo que mencionan siempre. Sí, correcto. Y no me van a dejar mentir, o sea, el extranjero sabe que cuando te dicen El Salvador te confunden con México siempre. Sí. Y bueno, por ahí quizás alguno que otro reconoce a Álvaro Torres, vea, o los hermanos Flores, sí, pero es complicado. Uh-huh. Pero sí, el apoyo afuera, pues, más bien creo yo que depende mucho de tu trabajo, sí, no de tu país. O sea, uh-huh, una bandera no te va a ayudar afuera a que te reconozcan más, sí, sino que tu propio esfuerzo y tu sudor y que la camiseta esté sí, hecha de puro valor. Correcto. Creo que así nos toca a los salvadoreños, uh-huh, sí. No sé, ¿tenías alguna pregunta? Sí, y después bueno, digo, excelente. Te vas a disculpar, te vamos a borbandear. Sí, sí, sí. Que... pisa, sí. Bueno, ya adentrándonos más en el tema y cambiando la perspectiva, ya cuando llegaste a ser Jake, vamos a decir, ¿tuviste algún referente para llegar a hacerlo? Porque según tu historia... Vos cambiaste de varios géneros, vamos a decir, hasta buscar el que a vos te gustaba, el que te ajá, fascinaba. Perfecto. Al que volvía que las noches de desvelo fueran un gusto para sí, vos. ¿Tuviste algún referente? Fíjate que al principio, desde pequeño siempre me encantó Justin Bieber. Puta, qué hijo de puta. Pero es porque él tiene un equipazo, o sea, realmente sí, sí, Justin Bieber se compone de toda la gente que trabaja con él. Uh-huh. Pero a mí siempre me pareció bonito el hecho de pensar que un niño que viniera a cantar en videos de YouTube se volviera una eminencia a nivel correcto, mundial. Sí. Y yo siempre lo vi a él como un ejemplo porque dije, bueno, si él pudo, cualquiera puede. No necesitas sí, el capital ni la familia de dinero, ¿verdad?, que usualmente sí, llegan a tener los artistas mundiales, correcto, para convertirte en eso. Y aparte, también sumarle el fenómeno del internet, porque cuando yo comencé a hacer música, hace 6 años, porque pasé, bueno, 5 años, porque pasé un año encontrándome, uh-huh, yo hacía música en inglés, porque el género que yo quería hacer, que era R&B, uh-huh, que hoy lo puedes escuchar en un montón de canciones latinas, sí, no existía en español, o no habían artistas que lo pusieran mainstream, es ajá, decir, sí, que lo hicieran comercial. Sí. Sí. Hasta que de pronto apareció J Balvin. Apareció uh-huh, Bad Bunny, apareció Ozuna, uh-huh, Anuel y un montón de artistas correcto, más que hoy
pues ya sabemos que se dedican a esto y son referentes a nivel mundial, ¿verdad? Correcto. Entonces justo en ese momento que yo estaba encontrando, me aparecen estos artistas, yo digo, ah, pero si ellos lo hacen en español, ¿por qué me voy a limitar yo a hacerlo en español? Si al final es mi lengua nativa y vivo, sí, en El Salvador y quiero hacerlo, ¿verdad? Entonces saqué mi primera canción que se llama Quédate Sola, que es como una mezcla entre Justin Bieber, Danny Ocean y una canción de Daddy Yankee, que a mí me gustaba mucho. Yo le mandé esos tres temas como referencia a mi productor en ese momento y le dije, mira, yo quiero una canción que tenga esta vibra de Justin Bieber, que tenga que yo escriba la letra, porque todos mis temas los compongo yo, sí, que la letra sea de esas canciones como Me Rehúso de Danny Ocean, que al escucharla en vivo te levanta y te cantas en la discoteca, y quiero que tenga esta vibra de Daddy Yankee para que la gente pueda sentir como ese sabor latino. Salió la canción y en efecto, pues, gracias a Dios y al público salvadoreño, que al lanzar la canción, el primer tema que hice fue bien aceptado y bien visto por todos los medios nacionales, y la gente me apoyó bastante, los medios de comunicación, la tele, la radio, sí, la gente, me invitaron a un montón de eventos. Fue bonito el hecho de que mi primer tema tuviera esa aceptación. Sí. Y debo admitir que, pues, la referencia siempre estuvo detrás Justin Bieber, sí, J Balvin, Bad Bunny, que en su momento, pues, abrieron el campo para que los latinos nos dedicáramos a ese género. Y quizás también me recuerdo que ese tema me inspiró bastante una canción de Becky G que se llamaba Sola, que no era un hit, pero yo dije, bueno, tengo que hacerle como una respuesta a esa canción, y mi tema se llama Quédate Sola. Ajá. Porque si es, no, una respuesta a esa canción. Si no, primera tiene, vez que lo digo. Si, no, qué bien. Si no tiene copyright y no nos vas a quemar, podés cantar un pedazo. No, de hecho la pueden poner. Mi música, no, yo no le meto copyright, sí, a la gente, va, que lo utiliza. Excelente. Sí, es que sí, porque te iba a decir que cuando estemos, este, sí, lo pueden poner. Toda mi música, mi video, lo pueden utilizar. Voy a cortar, ajá, para, verdad, porque es bueno. Hay gente que porque ahora, pues, como te dijera hoy, que todas las redes, hoy todo es, se, bueno, monetiza. La televisión ya casi. No, no, pero pueden, ajá, utilizar, ¿verdad?, mi material, lo que todo quieran, incluso en sus videos, pueden usar mi música. Gracias. Es de uso libre porque no me gusta, pues al final es lo que le ayuda a crecer a uno. Sí, no, y correcto, y ahí te ponemos los créditos. Dele. No, bueno, mira, la otra pregunta es, porque yo sé que, acuérdate que todo esto va a ir floreciendo, quieras o no, yo siento que, yo creo que, bueno, esperamos que todo el proceso que el país, como mencionamos, pasó, estamos ahorita aquí que aún no sabemos, y creo que la idea es que empecemos a salir de la curva, claro, digamos, educación, deportes, artistas y películas, que veo que esta gente de Hollywood está viniendo ya acá. Y entonces todo esto va a ser, bueno, me imagino que sueño para mucha juventud, para, ¿verdad? ¿Qué consejo le pudieras dar a los que vienen atrás de, bueno, de tu persona, o de un niño de 12, 13 años que le gusta este mundo de lo que es la música, de video, clips, o sea, todo esto? ¿Qué consejo le pudieras dar para que siga su sueño, pues, verdad? Bueno, lo primero es que hay que ser uno mismo siempre. O sea, yo creo que esa es la clave del éxito para esto, porque mucha gente se va a identificar con vos por tu forma de ser. Sí. Por ahí, si quieres dedicarte a la música, por el estilo de letra que vayas a producir, los ritmos. Si quieres dedicarte a videos para YouTube, pues el contenido que hagas, tu forma de ser, todo, siempre la gente se va a identificar contigo. Y para cualquier trabajo. Y yo creo que el hecho de poder llegar a ser feliz y sentirte cómodo con lo que haces tiene que ver mucho con cómo te comportes. Sí. Pero si de pronto querés ser otra persona porque a este le funcionó. Exacto. O querés seguir la fórmula de este porque a él le está comiendo bien. Sí. Nunca vas a sentirte cómodo con ello. Entonces, yo siempre he dicho que yo prefiero mil veces que caerle mal a un grupo de personas por ser como soy, a caerle bien por aparentar ser otra persona. Sí. Yo creo que el consejo principal es ese, que la gente se dedique a lo que sea, pero que sean ellos. Correcto. Que siempre, cuando se miren al espejo, vean la misma persona, los ojos de los demás. Es decir, si yo veo a Jake enfrente de un espejo, yo voy a ver a Jake en los ojos de alguien más, siempre. O sea, va a ser que hay que ser el mismo. Sí, correcto. Porque el día de mañana puede ser que llegues a lograr el éxito
como persona, con tus metas, uh-huh, con tus sueños, con tu dinero, con lo que sea, con tu familia. Uh-huh. Y creo que sería injusto que lograras todo eso mintiéndote a ti mismo. Sí, exacto. Primer consejo. Sí. El segundo es la constancia. Creo que ese es el éxito de muchas cosas. Si uno es perseverante, si te levantas todos los días creyendo en tu sueño que se va a hacer realidad, si crees que tu proyecto funciona, aunque no ves frutos los primeros meses, siempre todo es un negocio. O sea, uh-huh, hay algunos que tienen más suerte que otros. Posiblemente hay otro compañero tuyo o alguien que, uh-huh, esté cerca que tuvo éxito antes que vos. Uh-huh. Pero vos tenés que seguir tu sueño. O sea, cada, perfecto, quien, Dios tiene un propósito para todos. Y uno va a crecer a su ritmo y uno tiene que tener lo que se merece. Así es. Y creo que así es la vida, o sea, realmente no existe fórmula del éxito ni tampoco existe un consejo que te pueda llegar a hacer crecer como tal, pero sí lo que a mí me ha servido es ser yo mismo, a pesar de lo que la gente diga, uh-huh, y ser constante. Eso es todo. Esa es la clave del éxito. Hay unas palabras que dice Nicky Jam, que dice, puedes ser muy talentoso, el ser más talentoso del mundo, pero si no sos constante y no sos disciplinado, nunca vas a lograr nada en la vida. 80% disciplina, 20% talento. Si es al revés, no va a servir de nada. Así es. Perfecto. No sé si tenemos, yo tengo otra pregunta, pero no sé si tenés alguna voz. No, puedes seguir. Bueno, hacer por la mía. Fíjate de que, bueno, yo sé que esto, no sé, bueno, no sé si lo podemos decir en cámara. Dele, aquí vale ver. No, vi un video, bueno, por cierto, me fascinó el video, o sea, bueno, como todos los demás que has hecho, pero lo que te quiero decir es este video con el Chema y los hijos de él, o sea, quedó muy bonito. De Acajutla. Ajá, correcto, ajá, te digo porque este loco del Chema, pues creo que tras de cámara te conté que fue compañero mío en tercer, en séptimo, octavo y noveno. Pau, chica. Malía. Bueno, él me dijo a mí que le caía mal, ahí me caía, está loco eso. Pero porque yo me veía muy inteligente, y qué, pues yo era más apartado, era relajo, me veía para, de acuerdo, pero lo que te quiero decir, el punto que se van a contar la historia de él, ¿no? Bueno, ¿cómo fue que se conocieron y hicieron esa producción, ese video? Fíjate muy que bonito. Hay un punto importante y es que yo en la música, siento que es algo bien personal. Ajá. O sea, cada vez que yo hago una canción con otro artista, ese artista tiene que ser mi amigo. Ajá. Si no, es bien difícil que yo tenga esa conexión. Han habido gente de otros países que me han buscado. Ajá, y me escriben, sí, por internet, pero yo nunca he aceptado hacer una canción con alguien que no conozco porque siento que yo dejo parte de mi vida ahí. Sí. Y posiblemente el día de mañana, si logro ser exitoso o lo que sea, me va a tocar, vea, porque, uh-huh, te tienes que acomodar a las reglas, sí, de cómo funciona el mundo. Ajá. Pero yo por lo menos, hasta ahorita, pues siempre hago música con gente que yo considero un amigo. Y Chema, yo lo conocí porque él vino de Estados Unidos, lo deportaron por andarse portándose mal. Sí, sí, se vino para acá y alguien me contactó con él para comenzar a tomarle fotos y videos, uh-huh, y yo comencé produciéndole videoclips a él. Sí. Un día, él me decía, hagamos una canción, que no sé qué, y yo solo me la quedaba viendo. Uh-huh. Al rato le decía. Y yo me recuerdo que yo tenía un productor en ese momento que yo se lo recomendé al Chema y le dije, mira, sí, trabaja con este, uh-huh, este bicho es bueno. Y en eso vinieron los hijos de él. Ajá. Cuando vinieron los hijos de él, yo me enamoré de ellos, uh-huh, literalmente, sí, porque Steve, que, uh-huh, es el mayor, el hijo mayor de Chema, y Britney, que es la menor, sí, bueno, es la de medio, uh-huh, vinieron y mira, tuvimos como una conexión bien bonita, sí, íbamos, sí, a la playa juntos, uh-huh, íbamos a las discotecas, nos matábamos de la risa, sí, nos pasábamos riendo. Fueron días bien bonitos, uh-huh, y yo les hice la propuesta, les dije, o sea, yo quisiera tener una canción con ustedes, uh-huh, para dejar un recuerdo de lo que han sido estos días. Sí, sí. E hicimos esa canción, uh-huh, Britney canta increíble, a mí me, sí, encanta, sí, la voz de ella, es muy única. El Chema siempre con sus pendejadas. Y Steve, que, ajá, tiene una forma de cantar en Spanglish, sí, muy bonito, sí. Entonces, sí, esa canción salió por eso, porque yo quería guardar ese momento en un tema, uh-huh, y que trabajáramos todos juntos, que sudáramos, sí, hacer ese video, editarlo, todo el desmadre. Y así se hizo esa canción de que la colaboración con ellos, que se llama No Me Importa, sí, que, sí, habla básicamente de eso, como de días de fiesta y no te tiene que importar lo que la gente te diga, porque vos tenés lo tuyo para ti. Uh-huh. Así.
Perfecto. Y por cierto, espero verlos pronto porque esos más son la mera verga. Sí, es muy divertido. Yo, sí, la verdad que sí. Y sí, muy bonito. Toda la producción, el tema, todo encajó. Y yo tuve la oportunidad también de conocer a la hija de él. Bueno, sí, a la hija, porque con él les hice unas tomas a, de un video a él. Y sí, bien, bien buena onda. Pues no sé, vos. Vaya. ¿Alguna pregunta? Algo que quiero que quede grabado aquí. Mucha gente no lo sabe. Yo lo sé. Pero ¿cómo se te ocurrió a vos, Jake, y decir, bueno, yo me voy a cambiar a este nombre? Porque a mí me gusta Jake. ¿Cómo fue eso? Fue bien chistoso. Yo siempre cuento dos historias. Porque me da risa contar. Las dos contaba viejo. Pero voy a contar la real, va. Yo tenía una cuenta de Twitter cuando tenía como 16 años, en esa misma época que te digo que me estaba conociendo, ¿verdad? Ajá. Y en Twitter yo me quería poner un nombre de usuario diferente, porque siempre la gente se ponía nombres raros. Y en ese entonces Twitter se utilizaba para poner cosas bonitas. Sí. Ya hoy, no, ya hoy es un corrupto. Política y todo. Sí, es un desmadre Twitter, pero en ese momento Twitter se utilizaba para poner frases, poemas, citar cosas. Yo para eso lo usaba. Y en la plataforma yo me había hecho, podríamos decir así, de un famoso entre la gente que tuiteaba. Sí. Porque me siguió un montón de gente de todo el mundo y bueno, la cosa es que vine yo, mi nombre real es Fernando. Fernando para todos. Sí, Fernando. Y yo vi un man de aquí de El Salvador que se llamaba Jake Fernando, pero su nombre se escribía como se escucha, o sea, J-A-K-E, perdón, como se lee realmente. Y dije, Jake Fernando, qué bonito ese nombre, me lo voy a poner, dije, y me lo zampeaba en el usuario de Twitter. Y cuando me lo puse, vino el maje y me escribió y me puso, hey, ¿por qué te has puesto así? Me dijo, si solo yo me llamo así aquí en El Salvador. Mi dude dice que el uno aquí soy yo. Dice, ah, sí, sí. Ah, huevo, dije, yo la cagué. Bueno, me lo quité. Ajá. Pasó el tiempo, pasaron como 3 años, creo yo. Sí. Y un día fui a una batalla de freestyle. Ajá. Y me dijeron, ¿cómo te vas a llamar? Me dijo, Jake, le dije yo. Ajá. Pero yo, Jake. Vino el cerote y lo escribió mal. Ajá. J-A-K. Y cuando pusieron las batallas en YouTube, salía escrito así, ajá, J-A-K. Yo dije, Jake, bueno, está bien. Así fue. Ya se le ha de haber olvidado a aquel loco. Es que, ajá. Y así me quedó Jake. Ajá. Pero al final es como un nombre único porque pues nadie se llama así. Sí, sí. Y yo lo adapté, digamos, al español. El nombre en inglés que se escucha así, pero yo lo traduje. Ay, no sé. Sí, me explico. Sí, sí, correcto. Una pregunta. Pero suena bien, ¿verdad? Sí, suena bien. Suena bien con él. Pegadizo también. Y la gente, cuando yo saqué la primera rola, me decía, uy, ese nombre está malo porque en inglés Jake se escucha como Yikes. Ajá. Que Yikes es asco. Ajá. Es como Ajá, sí. Pero yo dije, yo voy a hacer que mi nombre, la gente lo aparte de eso y al final, pues, así fue. Ajá, sí, lo aparte. Pues, no, después. Bueno, no sé, ¿tenés una pregunta vos o vamos cerrando? Una más profunda. Ajá, ey, más ¿qué profunda. Onda? Se ¿qué vienen onda, preguntas, se vienen preguntas anales. Espera. Más profunda. Pues sí, yo quiero que te describas vos, no como Jake, como Fernando. ¿Quién es Fernando? Puta, qué complicado te la puse. ese maje de Fernando, mira, honestamente, yo creo que Fernando ya dejó de existir hace bastante. Sí. Ya ni mi familia me llama así. Ajá, sí. Mis abuelos, mis papás, todos. O sea, yo creo que me convertí. Voy a hacer una referencia bien extraña. Sí, sí. Pero para que la gente lo entienda. Cuando un hombre o una mujer es gay, está dentro de un armario y están atrapados ahí. Correcto. Pero llega un momento donde ellos salen. Uh-huh. Pues yo podría decir que mi mundo es como que si dentro de ese armario estuviera el mundo de Narnia. Así que no soy gay, tengo que aclararlo. Pero es como la referencia, ¿verdad? Sí, para que la gente lo entienda. Sí, correcto. Entonces imagínate que yo durante muchos años estuve atrapado dentro de ese armario intentando ser yo, que podría decirse que es Jake. Sí, correcto. Puta, y el día que de verdad, o sea, yo dije, ya basta, o sea, tengo que dedicarme a mí mismo a ser yo. Y que la gente me quiera así. Sí, correcto. O a la fuerza, o a la fuerza. Sí. Porque no hay de otra. Correcto.
y comencé a dedicarme a hacer videos para YouTube y a Twitch. Ahí fue donde yo empecé a hacer yo, porque podría decirse que los años anteriores yo mantenía como un perfil como bien educado. Ajá, sí. Y que tenía a mi lado loco, vea, pero siempre me mantenía al margen. Pero yo creo que desde que empecé a hacer videos para Twitch, me convertí en alguien que siempre quise mostrarle a la gente. Ya sé. Y desde entonces, muchas personas pues tienen eso que yo te decía, como que empatizan contigo. Sí. Porque terminas demostrando esa faceta tuya que al final sos tú. Correcto. Entonces, Jake podría decirse que es la verdadera esencia de mi personalidad. Es un joven que sueña demasiado. Sí. Que se quiere comer el mundo y sabe que lo va a conseguir. Exacto. Okay. Y creo que sobre todas las cosas, pues soy la muestra en vida de que, aunque la gente te diga que no puedes hacer algo, vos lo puedes hacer y te tiene que valer todo. De todo está aquí. Todo te tiene que valer. Sí, sí. O sea, si un día la gente te dice, vos no naciste para esto, no sirve lo que haces, dedícate a otra cosa, vos le tenés que decir, mis huevos. Yo lo voy a hacer porque puedo, porque creo y porque quiero. Sí. Y es, soy la muestra vida porque mucha gente, no sé si ustedes han visto, que me tira mucho odio y te dice que no, que aquí, que allá, que no sé qué. Pues yo le digo, me vale verga, yo lo voy a hacer, le guste o no le guste. Y bueno, actualmente vivo de esto, vivo de mí. Y pues creo que un ejemplo a seguir para muchos que han sido juzgados y criticados y que todo se puede. Sí. Creo que eso podría ser definirse. Pues fíjate de que sí, la verdad que incluso eso de el nombre, quizás no va a salir un poquito del contexto de lo que estamos hablando, pero dicen, hay psicólogos que no es bueno ponerle el nombre, o cuando tenés un nombre, de que porque el tío se llamó así, póngalo así. Entonces como que te meten en ese nombre y te ven no a Fernando, no a Jay, no al que quiere ser, no, que quieren ver al tío. Sí. Ahí un patrón. Entonces uno tiene que... Sí, te tenés que zafar de eso, o sea, correcto. Tenés que entender que al final, está bien la gente que lo sigue, vea, pero, o sea, cada quien tiene su forma de ser, siento yo. Puede ser que salgas de los huevos de tu tata y todo, pero no vas a ser igual, jamás vas a ser igual. Correcto, eso sí, no, pues, bueno, bueno, Jay, yo sé que tu tiempo, hermano, sé que es valioso, y sé que ya está. Yo me lo estoy disfrutando. Sí. Pues mira que me alegra, te agradecemos muchísimo acá con Víctor, te agradecemos muchísimo. Bueno, honestamente yo a quien iba a decir hace un rato, a Chema le iba a decir, porque sé que grabaron, y que me alegra que oír que pues, solucionás con un video en producciones con personas que considerás, ¿verdad? Sí, amigos. Ajá. Entonces, pero yo sé que aquel loco ahorita anda afuera y todo eso, y como hace poco este proyecto yo de hacer entrevistas y todo eso, yo lo había dejado por ahí a un ladito, ¿verdad? Pero en realidad me gusta hacerlo porque pues al final hoy estamos, mañana ya no, y esto queda pues ahí en la red, hasta si los extraterrestres lo quieren ver después. Pues si algún no sé día me muero y me están viendo aquí, pues sí, mándenle este mensaje al mundo. Exacto, sí. Que todos somos capaces de todo. Exacto, que lo compartan. Y es algo que yo admiro mucho de vos, que por ejemplo la gente te dice, mira, hace esto, hace lo otro, porque tal persona lo está haciendo. Y vos le decís, no, yo no me veo haciendo eso. Porque no es algo que a mí me representa. Exacto. Tampoco me gusta. Es un consejo que a mí me ha llevado a hacer varias cosas, que siempre hay que ser uno mismo para poder triunfar. Correcto. Y bueno, pues te agradecemos la oportunidad que nos das, viejazo. Muchas gracias. Gracias, te agradezco muchísimo. Ustedes dicen que la mara de pueblo como saluda. Ah, no. La mierda. Ah, no, hombre. Con no, fuerza. Aquí, no, es que aquí en San Salvador saludamos así, ¿ves? Así. ¿No? Pero puta, me aprieta la mano como que me mordí un chucho. Con hierro, fracturada. Algo que sí les digo a todos. El Jake que vi, veo en los directos, que bueno, te estoy honesto, hace poco te comencé a ver en los directos porque casi paso un montón pero hoy te voy a estar más pendiente de lo que estás haciendo. Bueno, el que vi ahí es el que estoy viendo acá. O sea, y creo que todo lo que vos me decís, pues, se siente. Es que para quedar paja, hombre. Se siente. Sí, te agradecemos muchísimo. No, yo gracias a ustedes,
Bueno, yo creo que ya te había conocido por las videollamadas, ¿verdad? Que sí, voz de bocina. Le puse un apodo, voz de bocina. Puse... Es que estaba saturado el audio. No, y tenés voz de bocina. Pero es bueno, al final, mira, yo siempre he dicho a la gente que cuando la gente se quiera acercar, que quieran colaborar conmigo, quieran hacer algo juntos, yo tengo las puertas abiertas para ellos porque al final, gracias a la gente, es que yo estoy donde estoy. Correcto. Y yo agradezco mucho el tiempo que ustedes se han tomado por venir hasta mi casa. Sé que vienen casi de 3 horas. Bueno, aquí se la van a hartar con el tráfico de regreso. ¿Sí? Y gracias por haberse tomado el tiempo de haber venido a verme, por investigar, por conocer un poco más de mi vida. Créanme que hay muchos medios de comunicación profesionales que se dedican a este tipo de material y ni siquiera se toman el tiempo de saber quién es a la persona que están entrevistando. Yo agradezco mucho el hecho de tomarse este tiempo, venir hasta acá y poder venir a compartir conmigo, y espero que pronto pues crezca mucho su canal. Recuerda, muchas gracias, suscribirse, sí, darle like, y si les gustó la entrevista dejen un comentario porque sí, puta, nada cuesta, hombre. Sí, con eso ya apoyan al canal. Correcto. Y de mi parte pues gracias una vez más. Gracias a ti. Métanle fuerza y ánimos a seguir adelante. Perfecto. Así bueno, que eso ha sido todo por hoy. Saludos a todos desde acá de Soyapango. Así, Soyapango City, y bueno, para el mundo. Así que saludos a todos. Carlos Calullo y Víctor Marino. Y Soya City. Bienvenido. Bueno, antes de terminar, ¿hace cuánto? Hagamos un corte. Buena rola ahí. Bueno, señores, mi nombre es Jake, artista salvadoreño, tengo 25 años. Y esta es mi canción, ¿Hace cuánto?, que dice así. ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que te vi? ¿Hace cuánto tiempo que no sé nada de ti? Te alejaste sin decir nada, solo fue un bye y me fui. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste te amo a ti? No sé por qué te perdí. No sé hace cuánto que tú no regresas. Baby, dime algo para que tú vuelvas, que yo no soy feliz si tú no estás aquí. Gracias. Perfecto. Sí, me hace falta también. Yeah, yeah. ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que te vi? ¿Hace cuántos días que tú no duermes aquí? ¿Con quién estás ahora? ¿Otro te ves a ti? No a mí, no a mí, no a mí. ¿Hace cuánto tiempo que no sé nada de ti? Te alejaste sin decir nada, solo fue un bye y me fui. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste te amo a ti? No sé por qué te perdí. Hoy estoy borracho otra vez, no sé si te volveré a ver. Dímelo por favor, bebé, que yo no sé hace cuánto que tú no regresas. Baby, dime algo para cogió su propio camino, que incluiste a todo, bebé, pero a mí no. Puede ser que esta vez me equivoqué, y por más noche que llore no te recuperaré. Me lo decía, bebé, que si tú te ibas ya no habría otra vez. Yo te juro, mami, que no te negaré, que me la paso pensando en todo lo que te haré. Pero aquí que no te quiero volver a ver en mi perra vida.